Como ya hemos visto en la primera parte del top, hay veces en las que los creadores de videojuegos se pasan un poquito de la raya e incluyen secretos tan extraños y fuera de lugar en sus títulos que hacen que nos preguntemos en qué estaban pensando cuando los agregaron. En este top le daremos un vistazo a 8 de los secretos más locos e insólitos que se esconden en los videojuegos, así que espero estés preparado para un viaje de locura. Sin más que agregar, comencemos. Puesto 8. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si en un juego de plataformas al mismo estilo de Aladino o Super Mario World se hubieran escondido imágenes de mujeres desnudas que podían ser descubiertas por cualquiera, incluso por los más pequeños? Algo así se oculta en El Aprendiz, un título de plataformas bastante bueno que salió a la venta en 1994 para el desastroso CDI de Philips, consola que se hizo mundialmente conocida por albergar los peores títulos de Zelda de todos los tiempos. Cansado de que nadie descubriera su pervertido secreto, uno de los desarrolladores reveló en un foro de internet una serie de códigos que se podían utilizar en la pantalla de Game Over para ver algunas animaciones bastante subidas de tono, que mostraban a 5 mujeres completamente desnudas posando para la cámara. Estas imágenes, que parodian a los famosos Fatalities de Mortal Kombat, resultan especialmente sorprendentes, ya que no aparecen en un juego calificado para adultos como Grand Theft Auto o God of War, sino que lo hacen en un título dirigido a los niños, y estoy seguro que si se hubieran descubierto en su momento, El Aprendiz habría sufrido de fuertes censuras en muchos países. ¿Te imaginas haber estado jugando esto de pequeño y descubrir el código por error justo cuando tu mamá entraba al cuarto? Puesto 7. Desde que descubrí que podía hablar con las vacas en el primer título de Diablo, tengo la costumbre de interactuar con todos los animales que me encuentro en los videojuegos. Y aunque las cosas no siempre me salen bien, como cuando golpeo de casualidad a los peligrosos cucos de Zelda, hay otras ocasiones en las que mi curiosidad rinde sus frutos. Y World of Warcraft es uno de estos casos. Resulta que existe una misión secundaria bastante extraña que muy pocas personas conocen, en la que podremos adoptar a un pollo como mascota que nos seguirá a donde quiera que vayamos, aunque el método para conseguirlo es bastante particular. Primero tendremos que comprar un alimento especial para gallinas en la granja de Saldien. Luego habremos de buscar a algún pollo y bailarle unas 60 veces, con lo que nos ganaremos su confianza y el pequeño animal nos pedirá un poco de su comida favorita. Después de alimentarla, la amigable gallina dejará un enorme huevo blanco como agradecimiento, el cual podremos utilizar cada vez que queramos viajar al lado de un valeroso pollito, que aunque no sirve para nada durante los combates, nos hará compañía en el despiadado mundo de Azeroth, y muchas veces eso es más que suficiente. Puesto 6. No sé exactamente por qué, pero los maniquíes que se usan en las tiendas de ropa siempre me han hecho sentir escalofríos, y en más de una ocasión he tenido pesadillas, donde los muñecos cobraban vida y me perseguían hasta matarme. Hace poco descubrí que en Call of Duty Black Ops 3 esta pesadilla se puede volver realidad, ya que un mapa del multijugador esconde un terrorífico secreto. Nuketown está inspirado en uno de los pueblos falsos que el gobierno americano utilizaba para sus pruebas nucleares en la década de los 50, y se encuentra poblado por unos extraños maniquíes robóticos que han sido colocados en las casas y jardines como si fueran personas reales, calentándose frente a una chimenea, sentados sobre una mesa listos para comer, o parados en los balcones admirando el paisaje. Si te gana tu lado sádico y te tomas el trabajo de decapitarlos a todos, te convertirás en el protagonista de una horrible pesadilla, ya que los maniquíes cobrarán vida y comenzarán a perseguirte, buscando despedazarte con sus muertas y heladas manos. Si en cambio decides arrancarles los brazos, los muñecos cambiarán de estrategia y solo atacarán cuando estemos de espaldas a ellos, algo que está inspirado en Los Ángeles que Lloran, unos monstruos que nacieron en la serie de televisión de Doctor Who y que han servido como inspiración para muchísimos videojuegos a lo largo de los años. Puesto 5. Discworld es una saga de novelas de fantasía escrita por Terry Pratchett, y gracias al gran éxito que tuvo entre los niños y adolescentes de la época, se lanzaron 2 videojuegos de la franquicia a mediados de los años 90, para PC, Sega Saturn y PlayStation. La emoción fue grande entre los fanáticos de las novelas, pero fueron muy pocos los que lograron llegar hasta el final de las aventuras, ya que ambos juegos estaban llenos de acertijos que eran brutalmente difíciles. Y no resulta sorprendente que algunos de los secretos que se ocultaban en los títulos no fueran descubiertos sino hasta muchísimos años después. Recién en el 2014, casi 20 años después del lanzamiento de los juegos, un usuario descubrió que luego de seguir una serie de complicados pasos en una pantalla en específico, el personaje principal decía lo siguiente: I want to be the first person in a game to say fuck. Y resulta que en la segunda entrega existía una escena secreta bastante similar, en la que nuestro personaje era transportado al mundo del primer juego para encontrarse con su yo del pasado, y luego de conversar con él por algunos minutos, diría una vez más la palabra fuck a todo pulmón. Considerando que el principal público objetivo de ambos juegos eran niños y adolescentes, la inclusión de estas escenas sorprende bastante, aunque no dejan de ser curiosas y un poco divertidas.
Puesto 4. Venanet es un juego bastante particular, que nos coloca en los zapatos de un pobre zombie que se verá obligado a participar en un grotesco show de televisión, siendo su única motivación la de reunirse con su compañero humano, el inocente y cariñoso Ben. Luego de sortear toda clase de peligros, Ed se reúne con su mejor amigo, y en un giro completamente inesperado y macabro, se come al niño. Pero aunque no lo creas, el juego esconde un secreto que resulta aún más sorprendente que esta sangrienta conclusión. Los jugadores que desbloquearon el final alternativo descubrieron una escena oculta, en la que se detallaban unas coordenadas que apuntaban a las afueras de una ciudad en Alemania, y al acercarse al lugar, una persona descubrió un misterioso paquete, que contenía un iPod viejo, un hueso que parecía humano y dos imágenes que estaban vinculadas al juego. Esta historia se volvió aún más oscura cuando se descubrió una chocante página de Facebook que también parecía estar relacionada al título, donde se publicaban una serie de imágenes y videos que apuntaban a algo realmente siniestro. Los creadores han dicho que durante el desarrollo de Venanet fueron contactados por un programador que los ayudó con algunas cosas, pero de un momento a otro, este sujeto desapareció sin dejar rastro, y suponen que fue él quien dejó las coordenadas al final del juego y creó la enigmática página de Facebook. Si me preguntan a mí, creo que se trata de una muy inteligente campaña publicitaria, que los mismos diseñadores idearon para que su título ganase notoriedad. Pero aún así, no deja de ser un misterio bastante genial, que ha hecho volar la imaginación de muchos jugadores. Puesto 3. El primer puesto del video anterior lo ocupó Trials Evolution, un juego que sorprendió al mundo entero luego de esconder un complicadísimo secreto que terminará de revelarse en el año 2113, y aunque probablemente ya estemos bajo tierra para esas épocas, a menos que alguien descubra el elixir de la vida eterna, la historia de ese huevo de Pascua es fascinante, pero aunque no lo creas, este no fue el primer título de la saga en incluir un misterio de este tipo. Trials HD fue lanzado en agosto del año 2009 para la tienda virtual de Xbox, y tal como ocurriría años más tarde con Trials Evolution, los jugadores comenzaron a descubrir mensajes extraños en algunos niveles que parecían apuntar a algo más grande: un mapa con un pedazo faltante, una placa con códigos binarios y otra con números romanos, una extraña estructura de madera, pinturas rupestres, la imagen de un árbol o una constelación de estrellas. Y aunque el título fue jugado por millones de personas, la comunidad se demoró más de 2 años en descifrar el complicadísimo enigma. Resulta que las pistas apuntaban a personas, momentos y misterios que marcaron un hito en la historia de la humanidad. Genios como Leonardo da Vinci y sus invenciones, Charles Darwin y su teoría de la evolución, o Beethoven y sus fantásticas composiciones musicales estaban representados en estos mensajes, y el objetivo de los desarrolladores fue despertar la curiosidad en todos nosotros, inspirarnos a hacernos preguntas y buscar las respuestas, tal como hicieron todos estos genios en épocas pasadas. ¿Quién dijo que los juegos de deportes no podían tener mensajes profundos? Puesto 2. Todos los que jugamos GoldenEye 007 en el Nintendo 64 nos divertimos desbloqueando los muchos secretos que escondía, ya sea nuevos personajes para el multijugador, difíciles misiones ocultas o modos de juego como las pistolas de pintura o los cuerpos pequeñitos y cabezas enormes. Pero existe un secreto realmente sorprendente que fue descubierto hace muy poco, en el año 2012. Resulta que en el código de GoldenEye 007 se esconde un emulador del ZX Spectrum con 10 juegos, una consola de 8 bits muy parecida a la Commodore 64, que fue lanzada en el Reino Unido a mediados del año 1982. Muchos no lo saben, pero los chicos de Rare desarrollaron una gran cantidad de juegos para esta consola. Títulos como Jetpack, Attic Attack, Cyberwolf o Nightlore son algunos ejemplos, y parece que estaban probando la capacidad del Nintendo 64 para emular este tipo de juegos. Pero en lugar de retirarlo de la versión final, lo dejaron oculto, y es posible darle una probada si utilizamos un emulador de Nintendo 64 y parchamos el ROM de GoldenEye con un archivo especial. Este secreto demuestra que no importa cuántos años hayan pasado desde que se lanzó un videojuego, siempre existe la posibilidad de que nos sorprenda con algún descubrimiento como este, y solo nos queda preguntarnos qué otras cosas estarán enterradas en los códigos de títulos antiguos. Puesto 1. The Binding of Isaac es un juego independiente bastante peculiar que narra las extrañas vivencias de un niño en el sótano de su casa, donde es acosado por todo tipo de monstruos y demonios. A lo largo de los años, el título ha recibido una enorme cantidad de actualizaciones que agregan nuevos niveles, ítems, personajes, jefes, modos de juego o finales. Y gran parte de la diversión es ir desbloqueando y descubriendo todas estas cosas. En octubre del 2015 se lanzó Afterbirth, una nueva expansión que agregaba muchísimas horas más de juego a las aventuras de Isaac. Y tal como ocurrió en actualizaciones pasadas, el creador agregó un nuevo personaje oculto, aunque para descubrirlo esta vez, los jugadores tendrían que esforzarse mucho más. Todo comenzó con la imagen de uno de los logros, que cambió de un día para otro, y se descubrió que los puntos y rayas que aparecían en la imagen escondían un mensaje, la palabra Lerbeil.
A alguien se le ocurrió buscar esta palabra en la página web Imgur, lo que llevó al descubrimiento de una ilustración que mostraba a Dalost, un personaje desbloqueable de una expansión anterior que estaba acompañado de 7 sombras, que se creía representaban a los personajes masculinos del juego. Al poco tiempo, Edmund Macmillan, el creador del título, tuiteó una imagen en la que se mostraba el póster de Dalost Boys, película que en sus minutos iniciales mostraba docenas de carteles de personas desaparecidas en una playa de California, lo que coincidía con algunos finales de Afterbirth, donde se veía la foto de Isaac en un afiche como si hubiera desaparecido. Todas estas pistas llevaron a un jugador a encontrar un cartel en una playa de California que mostraba un dibujo de Isaac y un número telefónico, y al llamar se toparon con una críptica grabación que pedía a la comunidad seguir investigando el misterio. Como ya podrás imaginarte, la curiosidad de los fanáticos estaba por las nubes y no pasó mucho tiempo para que un jugador descubriera un código GPS en la grabación que apuntaba a un edificio en Santa Ana, California. Y luego de cavar en los alrededores del lugar, encontraron un pequeño muñeco con unos escritos que apuntaban a una cuenta en Twitter. A las pocas horas, esta cuenta dejó un mensaje que decía que la comunidad había desbloqueado un nuevo secreto en el juego, y a los pocos minutos se lanzó una actualización que incluía a The Keeper, un nuevo personaje que los fanáticos no tardaron en agregar a su equipo. Este emocionante misterio demuestra que cuando los gamers nos unimos, podemos conseguir cualquier cosa. Quiero agradecer a Chavo Echevarría, Fixazuka, WWE Forever y a Migueline Mag, ya que sugirieron algunos de los juegos que aparecen en el top. Muchas gracias, muchachos, y espero que más personas se animen a participar dejando sus sugerencias en los comentarios. Quién sabe, podrían aparecer en un próximo episodio. Si te gustó el top y quisieras ver una parte 3, déjamelo saber con tus comentarios y tu pulgar arriba en el video. Por favor, apóyame suscribiéndote al canal y dándole un vistazo a mis otros trabajos. Con eso me ayudas mucho para seguir produciendo videos como este. Pepe el Mago se despide. Nos vemos en un próximo episodio.